Este domingo 6 de noviembre se llevó a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional Clase 2004 y remisos en el Estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona, convocado por el Gobierno Municipal a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Junta Municipal de Reclutamiento. Habla el capitán Andrés Ambrosio García, inspector militar del sorteo. La creación de la Ley del Servicio Militar Nacional en 1940 tiene sustento fundamental en la defensa de la nación. En el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, fue promulgada por el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, y su artículo primero declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos. En total, fueron sorteadas 2.249 bolas, de las cuales 500 fueron blancas y 1.749 negras. Cabe mencionar que a quienes les tocó negra, para obtener su hoja de liberación, deberán cumplir con el Servicio Militar Nacional a disponibilidad. A quienes corresponda la bola blanca, cumplirán con el Servicio Militar Encuadrado. Esto implica que deberán asistir al 63 Batallón de Infantería a partir de febrero y hasta noviembre de 2023 para participar en las jornadas de adiestramiento a desarrollarse todos los sábados de estos meses de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hoy, 6 de noviembre de 2022, nos encontramos reunidos en estas instalaciones para llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional y así saber qué jóvenes de la clase 2004 de permisos lo realizarán en situación de encuadrado o a disponibilidad. Cristian Morgado, RTV, más noticias.